que hay una cosa en, interesante en Panamá. Usted quiere salir del hotel hasta Bet Knesset. Hay un calle, Hashem Ishmo, que coche sin fin, de rápido, rápido. Ayer murieron. Peligroso. Peligroso, peligroso. Ahorita, ¿cómo, qué hicieron para quitar el peligro? Hay ahí unos policías, están ahí, de ellos tiene un semáforo, no semáforo natural. El policía le pone apretar el botón, es rojo. Rojo, el coche no puede caminar, entonces puede ser caminar. Esa es la forma como hace. Ahorita, ¿dónde está el problema siempre más fuerte? Sí. Cuando usted llega ahí, se puede quedar ahí una hora, nadie no va a esperar. Ahorita, ¿qué pasa? Cuando usted está cerca ahí, la policía ve a usted, ¿qué hace? Él presiona el botón y usted puede pasar. No hay otra forma. Si usted quiere, no hay otra forma. Otra forma es peligroso. Entonces, la otra pregunta es, si el policía oprimió el botón, ya tocó el botón, ¿qué usted puede pasar o no puede pasar? Con todo el gusto del mundo. No tiene que ver gusto aquí. ¿Permitido o no permitido? 100%. No le dijo nada. 100%. No le dijo nada, no sirve. Por ejemplo, a Saúl, si usted está aquí, le vino, está oscuro. Está aquí oscuro, el Shabbat. Si vino un goy y prendió para que usted pueda estudiar. No puede estudiar, no dijo nada. Aquí es diferente. Entonces, diferencia porque ahí es Panamá, aquí es México. ¿Qué diferencia hay? Es igual. Pero aquí hay que ganar de fachota, aquí no. No, no estudiar esa gran de fachota. Es el trabajo del rabbi. Si no va a estudiar aquí, se acaba de pasar. Ay, no, sí. Entonces se ve, se acaba de pasar. No. Pueden oír. Pero, ¿queda en hotel? No, está duro. Hasta esto. Está peor. Pregunta es así. No considera positivo. ¿No? No. No es positivo. Es negativo. ¿Qué quiere decir? Ah. Hay aquí coches. ¿Qué hace ahorita con este botón? No de hacer para usted, ayudar a usted para caminar, no, solamente prevenir los coches de novia. Se pare. Usted camina. No considera provecho de la Jidur Shabbat, provecho indirecto. ¿Cómo es en español indirecto? Estoy así. ¿Vivió bien? Aquí la luz, yo tengo provecho de esta luz. Directamente. Este directamente, este está prohibido. Aquí, indirecto. Usted solamente no hay coches, caminar puede caminar solo con su fuerza, no por eso, no por el hecho que hizo la policía. Sí, por ese motivo está permitido. Muy bueno. Pasa. También puede pasar, ve, arreglamos la situación. Igual una puerta. ¿Más? Dele, una puerta que la abra el gol. Sí, más o menos igual. Este no es para hoy, para mañana este cosa. Ahora, otra pregunta que hay. Unas personas preguntaron, muchas personas, una vez está aclarado bien el asunto. Una persona viaja a Estados Unidos, que siempre dos problemas graves hay con la comida. ¿Qué es? Uno, Hadash. Segunda, Bishur Israel. Esta comida, Bishur Israel de Estados Unidos, restaurante de Cristo, Bishur Israel, de Shell, Gaon, Atzadik y todo. ¿Qué quiere decir para ellos Bishur Israel? De prender la pura luz. Nada más. Prender la luz es para ellos Bishur Israel completo. La verdad es así. Según Aramá, prender la luz es. Pero es para los Ashkenazim, no para los otros. A Shulchan Aruch, aquí no lo trajo como opinión. Sí. Nada, como no existe esta opinión. Sí. Entonces, ¿qué hacemos ahí para comer? Esta es una. Sobre este asunto necesita ser así. Anormalmente, usted puede llegar ahí. Llegar un poquito temprano para no tener mucho hambre. Y va a venir ahí y pedir el más guía. Sí. Hacerme el favor,
Lo que debes dejar a mí de prender, usted prender y poner sí. La comida que usted quiere. Es muy bien. Si usted arreglaba así, comer, cacer, me adrín, me asgajar, me van a ver usted, porque también él acepta, ¿está bien? Esta es la forma como necesita hacer para no estar con problemas. Hay muchas cosas precocinadas, yo precocinadas, pues, pastas y todo eso, sí. Sí. Precocinada, descuento. Ahí, carne pues, precocinada. ¿No? Precocinada, hay motivos. Pero no es para verlo, para mañana. Es para mañana. En precocinada, pues, hay más dudas que puede. Posiblemente. Puede ¿cuál es la que hay que poner? La carne. ¿Y huevo? ¿Cuándo va a hacer un asado? Sí, un asado, cualquier cosa. Un huevo. Un pescado. Todo usted necesita poner. ¿Qué hacemos con el tejalac, el Dios? Que si es jalac. Es otro problema. ¿Mañana? Este no para hoy. Ahora cuéntense ustedes otro. No me están ahorita todos los temas que ustedes tienen en su cabeza aquí. Se está hablando de restaurantes. Sí, vamos sobre uno. Yo hablo sobre Estados Unidos, hablaba de todos los problemas que hay en Estados Unidos. No. Ahorita otra cosa. Este uno, jalac. ¿Mamá Briot? Briot, como que no כי זה בטל. לפי דעת הקבחיים בטל ברוב. כמה שנבלע, זה לא יכול להיות רוב מה שבלוע, זה בטל. ואתם, אדם חושב על כמה דברים. תם כאילו לבני אומה, עוד כמה עניינים יש לנו כדי להגיד. תמיין את פרמניאנה. אם לא, מה נעשה? תמיין את פרמניאנה, אבל זו... תבין. כן, זה חכם גרנדה, זו... לא תסור. ההוריתה, סיגימוס, חדש, כי אתם עושים חדש. Yo voy a explicar a ustedes. Uno persona, si yo voy a estudiar con ustedes todos los temas de Hadash, casi nadie no va a comer Hadash. ¿Vieron bien? Porque claro, claro, es como está de la Mishnah, de la Gemara, de la Rishoní, de Shulchan Aruch, Hadash es prohibido. No, Hadash es prohibido. No hay cosas así, Hadash prohibido. Este, una palabra que tiene un asunto es. Es problema grave. ¿Por qué problema grave? Si no comer Hadash en Europa o en Estados Unidos, no es fácil. Es muy difícil. Muy difícil. Entonces vino un jajam grande. ¿Quién es? Abaj. Y Abaj dijo, Hadash permitido. ¿Por qué Hadash es Jutzaharet? Hizo una cosa, Hadash es Jutzaharet, con Degoim, así, así, es permitido. Cuando dijo Abaj, Hadash es permitido, dijo Abaj Shem Tov, de arriba a Los Ángeles hicieron un baile. Ah, vaya. De alegría, de Hadash permitido. Qué bueno. Pero el problema es que ustedes conocen a nosotros, aunque sea baile de arriba, está. El baile no ayuda. Es la verdad, es la baja. ¿Qué hacemos con el baile? Alegre, contentos también nosotros. ¿Cómo que podemos hacer? Alajá es alajá. ¿Y entonces qué hacemos? El remedio. Necesita hacer todo el esfuerzo para cuidar Hadash. No deja, porque para una semana, dos semanas de Estados Unidos, por este motivo usted quiere perder una cosa de toda esa vida. Nosotros no tenemos problema en México. ¿Para qué metemos? En Arabia Saudita no hay problema de Hadash. Aquí no hay problema. Entonces, ¿para qué? Para dos semanas que está en vacaciones de hacer. Solo está en hay otros países. Necesita hacer. Si usted quiere una lista, el mundo jamás tiene lista de todos los lugares. Entonces, ¿qué necesita hacer con cuidado? Hay lugares escritos que majeshan, que majeshan, que majeshan. Ahí come de este, así salir de ojo rápido. Ahorita, si usted va a ver, si usted va a ver una persona que tiene, de come Hadash, no diga nada, porque eso tiene dudas y dudas, no hace mucho dudas, de así sus cuentos. Pero si usted quiere derecho, está de no comer Hadash.